¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a dedicar este programa a un tema que a todos nos afecta, a todo tipo de contribuyentes, desde los que tributan en el régimen más pequeño, en el régimen simplificado de confianza, eh, y a los grandes contribuyentes también, que es la administración eh, fiscal del flujo de efectivo. ¿Por qué decidimos seleccionar este tema en estas fechas? Bueno, pues porque precisamente en este año 2023 entra de lleno en vigor el CFDI versión eh, 4 eh, y este... CFDI pues tiene diversos complementos y particularidades y uno de los eh, complementos que todos utilizamos es el complemento de pago, que tiene que ver precisamente con las declaraciones o con los impuestos más bien que se calculan con base en el flujo de efectivo, como pues es el impuesto al valor agregado que a todos nos afecta, el impuesto especial sobre producción y servicios, que ya no es tan general como el IVA, pero hay muchos contribuyentes también eh, que tributan en este impuesto y bueno, en algunos casos también el impuesto sobre el... Sí. La renta, eh, que también en algunos casos todas las personas físicas, por ejemplo, tributan con base en flujo de efectivo, algunas personas morales, etcétera. Por eso es que decidimos enfocarnos a este tema y, pues, bueno, para para tratar este tema quisimos eh, pues invitar que nuestros invitados estuvieran especializados en dos eh, vertientes por un lado el tema de la emisión de comprobantes con todos sus derivaciones y eh, por eso invitamos al maestro Rubén Torres Benítez bienvenido a este espacio gracias Susana y por otro lado eh, <laughs> qu queremos ver eh, la parte de los procedimientos de auditoría eh, que, que en caso de que tengamos una revisión pues por parte de la autoridad eh, o una o un auditor externo, qué es lo que tenemos que cuidar, cuáles son las recomendaciones tanto de control interno como... Eh contables, fiscales, eh, precisamente que giran en torno a la administración del flujo de efectivo, y por eso invitamos al maestro Eduardo Maubert. Eh, entonces gracias quisimos aprovechar la expertise de, de, de estos dos invitados, pues para enriquecer este tema. Pues nuevamente, muchas gracias a los dos eh, por su apoyo generoso para la realización de este programa. Y pues si les parece, empezamos. Este, pues les voy a pedir una ah, breve bien. introducción del tema, eh, tanto en el tema de comprobantes, Rubén, como en la parte uh -huh. de control interno, contable. Este, maestro Maubert. Sí. Maestro, empezamos con usted. Sí, Susana, eh, eh, estimados oyentes. El tema del flujo es muy importante porque efectivamente se, se causa un impuesto. Voy a referirme al IVA porque es el más común. El IEPS efectivamente tiene la misma circunstancia, pero en general el, el IVA es el que se, se maneja. Y esto es bien importante, más allá de que no hay una declaración anual, pero sí hay declaraciones mensuales. Y entonces, cuando una empresa no tiene buen control sobre su flujo de efectivo, pues puede ser que esté realizando mal su, su, su pago de, del impuesto. Para efectos de sociedades civiles, por, eh, despachos sobre todo, eh, que tributamos con base en el flujo, pues esto se convierte todavía en mucho más importante el tema de cómo administrarlo. Eh, más allá del aspecto fiscal, yo sí quiero ser muy fuerte en, en, mi, en mi percepción de que esto tiene que ver sobre todo con la parte contable, con la parte financiera de la empresa. Una empresa que no controla adecuadamente sus flujos de efectivo, pues está condenada a que le suceda lo que acaba de sucederle. Perdón, tengo un caso de un cliente muy reciente, le robaron 6 millones de pesos por no tener un adecuado control de su flujo de efectivo. Seis millones de pesos en, en menos de un año se los, se los robaron y ellos ni cuenta se dieron porque el contador pues nunca tuvo la precaución de decir, oye, ¿por qué mis cifras están dando pérdida cada mes? Este, pues porque te están robando el dinero, porque te están metiendo compras apócrifas, aprovechando el tema del, uh -huh. del, del comprobante simbante. fiscal, porque sí hubo comprobantes, pero el tema es que tampoco se dieron cuenta de... Tampoco hicieron la validación que deben de hacerse, que es una obligación que no se ha quitado por parte del SAT el hecho de, de verificar tus comprobantes fiscales, ¿no? Entonces se, conjuga, se, se conjugó todo el tema de comprobantes fiscales apócrifos con falta de control interno y les robaron dinero. Y eso le sucede a cantidad de empresas que, que, que tenemos nosotros a nivel de, de auditoría, que cuando tú vas y le preguntas, oiga, que de, deme sus elementos básicos de control interno, pues no los tienen. Entonces es un problema bastante serio, Susana, que hay que, hay que tratar realmente. El, el, el tema. Sí, efectivamente, este que a veces nos ven nada más como administradores de comprobantes, <laughs> o que, que no. ahora ya todo es muy aparentemente fácil de subir uh -huh. los comprobantes del SAT, este, ya son archivos electrónicos, y pues casi importarlos a la contabilidad a, 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 pareciera muy simple, uh -huh. pero efectivamente nuestra labor como profesionistas va mucho más allá, eh, estamos en el tema de control interno y, y todo lo que gira en torno a esto, ¿no? Y obviamente eso desemboca en el registro contable, pero pero pues este, es, que, es el, el contexto del cual tenemos que partir. ¿no? Finalmente, Susana, dicen por ahí, es que ya el contador ya no es necesario, ya pues tú lo bajas desde el SAT y, y sí, de acuerdo, pero ¿qué vas a hacer? O sea, la máquina no tiene ese feeling para saber lo que debes de, de registrar y cómo debes de registrarlo y hacia dónde vas a dirigir el el registro contable, ¿no? Así es. Sí, luego ahora con los buscadores, ¿no? En el catálogo de cuentas buscan IVA y les salen 10 cuentas, la primera que se Exacto. les atraviesa es la que escogen, ¿no? A veces no saben. No, no, no hay no hay un eh, razonamiento en ese Exacto. sentido, sí, así es. Pero bueno, eh nos hemos visto eh, inmersos en todo este tema de comprobantes. Uh -huh. Creo que apenas estamos ya como medio empezando a dominarlo cuando ya nos vinieron otros cambios. Sí, y sí, pues sí. este año no fue la excepción. Si bien es cierto que es un cambio que ya venía de años atrás, uh -huh. hasta este año eh, entró plenamente en vigor ya únicamente claro. el CFDI versión 4. ¿Nos quieres hablar de esto, Rubén? Por claro por favor? que sí, cómo no. Bueno, hay que recordar que desde que apareció eh, la versión 3.3 de CFDI, por ahí de entre el 2017 a 2019. Y hablo de estos tres años porque fue un periodo de transitoriedad, en lo que la autoridad nos permitió obviamente adaptarnos, conocer y sobre todo eh, principalmente en la parte informática. Nuestros sistemas tenemos que adaptarlos precisamente a un catálogo de cuentas, a un código agrupador de cuentas en la contabilidad y hacer todos los procesos de registro. Pero es hasta la versión 4.0 donde la cosa se vuelve pues más estricta, más exigente por parte de la autoridad. Tenemos una nueva versión de complemento 2.0 para lo que es el complemento recepción de pagos y por lo tanto esto obliga a los contribuyentes a poner mucho más atención dentro de los elementos que nosotros estamos registrando. Inclusive la autoridad apenas, creo que fue el día de ayer, dio un comunicado de prensa donde mencionó, dices que no estás obligado a pedirle a tus clientes la constancia de situación fiscal, más sin embargo tienes que responsabilizar a tu cliente. De que los datos que se dan a conocer del nombre, denominación, razón social, código postal, régimen fiscal y otros datos, pues estén verdaderamente correctos y, sobre todo, relacionados con la parte de mi registro. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que no nada más el contador, sino el empresario, los colaboradores de la misma empresa, porque muchas veces quienes hacemos los comprobantes fiscales no somos los contadores, somos personas que a lo mejor están en otro sector, en otras áreas y desafortunadamente a veces ellos pues no conocen ni de la técnica ni del proceso y para ellos por ejemplo decir una tarjeta de crédito una tarjeta de débito pues yo la veo exactamente igual y entonces yo le digo ah pues es tarjeta de débito resulta que es monedero electrónico y finalmente pues trae un efecto para las autoridades y también para el propio contribuyente en caso de que se quiera corregir la información uh -huh. así es entonces eh, digamos que ahora con estos cambios que se hicieron al complemento de pago, ahora sí la autoridad ya nos puede ver así como el Big Brother, el gran hermano sí, desde, sí, sí, sí. desde la comodidad de sus computadoras. Sí, pueden sí, 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 revisar sí. que el IVA está declarado bien o no, porque ya tienen todo el flujo de efectivo ahora sí en CFDs con complemento de pago. Es correcto. Y sobre todo porque vamos a pensar que ahorita, por ejemplo, tenemos un sistema de prellenado de declaraciones, que es con base en los comprobantes de ingreso, pero no hay que olvidar que la declaración definitiva de IVA no está prellenada. Entonces, hasta, eso, ahorita, hasta, hasta ahorita. Vida. Hasta ahorita. ¿no? Pero eso no significa que la autoridad en el nuevo futuro no tenga vaya datos. a contemplar y lo vaya a hacer. Y hay varios elementos dentro del comprobante fiscal, como el objeto de, de, del impuesto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cuestión del IVA. Y que de alguna manera, en el momento que quiera la autoridad incluirlo y aplicarlo de forma obligatoria, pues con mucho mayor razón la autoridad nos va a tener aquí, ¿no? Ya, perdón, nada más aquí tantito. Ya hay contribuyentes que a los que sí les está prellenando la declaración de IVA, que sí. son los del régimen simplificado sí, de confianza. Así es. Pero eso no implica que no lo pueda hacer con cualquier tipo de contribuyente. Lo que pasa es que en el caso del régimen simplificado de confianza, pues es el régimen más vigilado por las condiciones que opera el régimen. Si yo no cumplo con el cumplimiento de una presentación de una declaración de un anual inmediatamente me saca. Para en cambio con los otros contribuyentes no significa que no suceda. Está la opinión de cumplimiento y otras cuestiones, pero la autoridad sabe que es más complejo porque tenemos operaciones a crédito, tenemos operaciones de contado y tenemos aparte de ello otras formas de extinguir obligaciones que también me representan, si bien no efectivo, pues una liquidación de un comprobante fiscal. Pero ya podría revisarlo. Técnicamente, ¿no? sí. Ajá. Maestro, ibas a comentar algo. Eh, lo que comentaba Rubén, de para los recicos ya, ya viene prellenada sí, la, eh, en el tema de IVA. Uh -huh. Pero finalmente va a acabar, eh, digo, no es más que un proceso en donde está trabajando el SAT, donde va a caer a todos los contribuyentes del régimen general, va a prellenarles el, el dato de, de, de IVA, ¿no? Porque no tiene ningún problema en hacerlo si te ¿Sí? prellena el, el dato de los ingresos. Eh, que tuvo lo, los FDIs uh -huh. que tuvo timbrados la, la empresa. ¿Por qué no poder generar el IVA? El tema claro. es que están, estamos en dos plataformas distintas, ¿no? Yo, claro. yo le llamo la declaración este, morena y la declaración blanca. <laughs> por mm, digo colores. morena por, el, por los colores, <laughs> obviamente, ¿no? Entonces, este, pero, pero sí, finalmente no tiene mayor problema en hacerlo. Claro. Claro, yo creo. ¿Qué cambios se hicieron al complemento de pago, el CFDI versión 4 y su complemento de pago versión 2, que le permiten ahora a la autoridad hacer ese prellenado, por ejemplo, en el caso del reciclo, que no... No lo ha hecho en otro tipo de contribuyentes, lo uh -huh. cual no quiere decir que en cualquier momento, que, que no, no sepa cuánto hacer. debiste haber declarado, claro. o que no lo vaya a prellenar en el futuro, o que no te pueda decir, oye, pues tienes errores porque, según <coughs> yo, estos son tus datos, y te me estoy mandando esta invitación para que me digas qué pasó, ¿no? ¿Qué, da, qué, cambio, eh, ¿qué cambios hubo en los CFDIs que bueno, le permiten a la autoridad los, ahora tener Los principales, datos? que obviamente ya comentábamos, son estos cuatro, <coughs> que es el obra razón social, el código postal el régimen fiscal del contribuyente y obviamente lo que está relacionado con la cuestión de la forma de pago, que ahora sí es obligatorio identificar precisamente este elemento. Uno de los puntos que sí llamó poderosamente la atención en este sentido es que desglosa más los impuestos. Puedo yo conocer como autoridad que lo que yo estoy pagando, ahora tengo la necesidad como contribuyente de desglosar, por ejemplo, un impuesto que puede ser a lo mejor a una tasa del 0%, a una tasa general del 16%, y que si esta operación tiene una retención de por medio, también voy a desglosar las retenciones. Entonces, esto en el comprobante en su versión 3.3 con el complemento 1.0 de pago, no existía esa situación. Simplemente nada más es paga, relaciona y eso es todo. Pero ahora con esta cuestión de relacioname todos estos elementos, la autoridad va a poder saber con mayor precisión qué impuesto me estás pagando qué retención estás obviamente liquidando o parcializando. Y puedo corroborar esto directamente con las propias declaraciones que de igual forma vienen ya prellenadas para otro tipo de regímenes. ¿no? Estos datos de cuántos son los impuestos trasladados y retenidos es en el complemento de pago. En el complemento, es Entonces, que eso no existía, no existía en la antes, versión anterior. No. Y eso es lo que le permite a la autoridad. Por supuesto. Los complementos de pago más los FDIs con método de pago fue son lo con lo que, digamos, este, uh -huh. se po podría cruzar Así la es. información del, del IVA, del IEPS o el flujo de efectivo en ISR. ¿no? Y sobre todo la parte de la retención, porque si recordamos que también existe una, una declaración de impuestos retenidos, pues ahora la autoridad tiene mayor claridad. Y en el caso del IVA, pues obviamente me hace un desglose, que muchos contribuyentes también se asombraron uh -huh. el año anterior, de qué cantidad de conceptos muchos no lo sabíamos, de que se tenía que retener por cuestiones de IVA, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchos contribuyentes inclusive se alarmaron y volvieron a retomar esta necesidad de que, oye, voy a leer el artículo 1A, el tercero del reglamento, uno de la ley del IVA, así como que, oye, ¿qué se me estaba pasando que no estaba reteniendo, ¿no? Y había contribuyentes que no se les estaba aplicando retención, más sin embargo se dieron cuenta que sí estaban obligados. Uh -huh. Bueno. Y bueno, esto es, esto es lo que cambió precisamente en 2023, eh, lo que genera la necesidad de revisar estos uh -huh. temas, pero bien dice el maestro, lo primero que tenemos que partir es de los temas de control interno. ¿Qué recomendaciones le harías a nuestro público en, en este sentido, en, en la administración del flujo de efectivo, dado precisamente los problemas con los que nos podemos enfrentar, como incluso puede ser este, el fraude, el robo, eh, etcétera? Mira, ¿no? voy a empezar con, con algo que es muy elemental, pero es importantísimo, que es la conciliación bancaria. Resulta ser que Muchos contadores no hacen conciliación bancaria. O la hacen y, y determinan las partidas que están pendientes de, de ser correspondidas, y ahí se queda. Se queda solamente en eso y vas acumulando, y vas acumulando, y ya llevan ocho hojas de cargos del partidas banco no correspondientes. ¿no? No, no, correspondidos uh -huh. o abonos del banco no, correspondidos, que esos son muy importantes porque muchas empresas tienen... Eh, clientes eh, foráneos que les depositan y el, el, el cliente ni siquiera sabe sabe que hubo un depósito pero no tiene el ¿Sabe control que en la sabe que hay dinero en la cuenta <laughs> cayó dinero en la cuenta vamos a este, ¿no? y, y se lo gastan pero no saben de, ¿De parte de quién a dónde lo aplica a dónde lo aplica ¿A qué uh -huh. cliente lo aplica no saldos rojos saldos este que no corresponden por ejemplo, yo me encuentro mucho en las auditorías saldos del 2022 que siguen, del 2021 que siguen en, en el inicio del 2023 okay. siguen ahí. Entonces cuando vas con el cliente le dices, oye, al, al, al dueño, oye, y, y, y tú qué, qué medida tomas para esto? Ah, es que yo no sabía, Eduardo, no sabía que, que no se había cobrado. Entonces eso te habla de una falta de control muy importante. Y si te vas a la conciliación, seguramente vas a encontrar depósitos eh, hechos por tus clientes que no tienen registro contable. Entonces ahí por, por lo pronto tienes un problema de IVA ya muy serio. Así es. Eh, eh, inclusive el tema de la falta de, de elaboración del complemento de pago. Pero también ahí te das cuenta que los clientes también tienen su, su bronca, es porque no te dicen, oye, yo ya te pagué. Mándame mi complemento. de pago Pero vamos, si quieres, antes de pasar eso, vamos a regresar a la conciliación bancaria. La conciliación bancaria es parte de la contabilidad para claro. efectos fiscales. Sí, ¿no? en el 33 del claro, reglamento del código, en ¿no? el apartado A. Por supuesto. Y el 28. Y el 28 entonces, 28 ajá, y entonces esto, si tú no haces las conciliaciones bancarias, ¿qué efecto tiene? Bueno, para los dos, ¿qué efecto tiene desde el punto de vista fiscal? O sea, el no hacer la conciliación bancaria. No estarías llevando contabilidad pues en términos es, del no, código, y su reglamento, estaría, ¿no? Y sí. es que aquí, perdón, yo, yo me voy a. Voy a atrever Ajá. a comentar un punto importante. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. A raíz de la facilidad de que muchos contribuyentes, sobre todo personas físicas, que no tienen la obligación de enviar contabilidad, Ajá. se pierden en ese sentido y desafortunadamente caen en estos puntos que el maestro Eduardo mencionó. Este, dejan de usar estas herramientas Exactamente, de control. ¿no? Y que Ajá. obviamente no, sí, dicen: Es, es que la autoridad me dice que no envíe la contabilidad. Estoy de acuerdo, no le, envíes, no le envíes, pero sí tienes la obligación ah, de enviar. Ah, ese llevarla. es otro tema. O sea, hay esa hay, esa una parte, hay una parte, <laughs> los de hasta dos millones en algunos casos. Sí, en el caso del RIT. Ajá, ¿no? ajá, por ejemplo, personas lo del RIT. Y creo que son cuatro, son cuatro millones, ¿no? Son sí, cuatro para millones. Para los demás contribuyentes, ah, los demás contribuyentes eh, que ahí hay un error en la regla que ya uh -huh. hemos comentado en otras ocasiones. Sí que Te dice, pues tú sí llevas contabilidad, pero la claro. llevas con el programa Mis Cuentas. Exacto. O sea, no, no puedes voltear, ese, ese es tu programa. Efectivamente. Y, este, y ya, lo, o sea, llevando el, el programa, que en realidad no tienes uh -huh. que hacer nada, nada. Uh -huh. este, ya cumples con la contabilidad. Esos, esos, digamos que fiscalmente sí están aparte. Exacto. Administrativamente no tendrían pretexto para no hacer la conciliación bancaria. Efectivamente. Ajá, eso es, eso y Gracias. contablemente. Hablando de la contabilidad desde el punto de vista mercantil, tampoco tendrían. este No, porque desde el punto de vista mercantil te. Bueno, si te establece reglas muy concretas: Ajá. libro diario, libro mayor, muy muy una asociación. O sea, lo tendrías que hacer, aunque ah, no lo estés claro, obligado fiscalmente. Claro. La asociación de operaciones con los saldos que, que resultan de tu contabilidad. El problema es que en, en México el, noven... el 80% de las empresas son pymes uh -huh. y entonces tienen. Me carecen de una estructura administrativa en el aspecto contable que es realmente de, de, de llamar la atención, uh -huh. Susana. Sí, falta cultura en ese uh -huh. sentido, Así cultura es, administrativa falta y demás. Ahora, bueno, fuera de esos que sí, ahí fiscalmente pues uh -huh. están, este, ya por supone que resolvieron su problema con el programa uh -huh. del SAT, con el programa Mis Cuentas, que utilizan los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, uh -huh. que no nada más lo usan ellos, sino por una regla lo usan otros más. Y no todos, este los arrendadores de inmuebles, por ejemplo, ¿no? no <laughs> por ellos ejemplo. tienen mi contabilidad. Ajá. Ellos tienen que llevar su contabilidad. Uh -huh. Bueno, eh, excepto esos, todos los demás, si bien es cierto que no envían balanzas de comprobación al SAT, no envían su catálogo de cuentas, que son herramientas contables, netamente uh -huh. contables, no las envían claro. porque no están obligados, uh -huh. no quiere decir que no lleven contabilidad. Exacto. Y, si, y el, la, el día de mañana la autoridad les puede pedir, claro. en una revisión, las balanzas, las pólizas que estén hechas de acuerdo a las reglas uh -huh. que emite la autoridad, los estados financieros, las conciliaciones, todo después. Todo lo que dice el 28 del código, que es contabilidad mm, para es efectos correcto. fiscales. ¿no? Aquí el problema que viene es en el sentido de que si yo, por ejemplo, no hago una conciliación bancaria y tengo operaciones donde muchas veces se ve que facturas son por montos iguales a clientes diferentes, común, ¿no? que eso es muy común, facturas de 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos. Pero que yo por error, por decir que el banco es muy parecido al que me deposita otro cliente, voy y le aplico a otro cliente esa cantidad. Y el otro cliente, como no me dice absolutamente nada, él se queda callado, me da un comprobante, pero pues técnicamente yo no sé ni qué es porque no concilio. Entonces de alguna forma se viene arrastrando una gran bola de nieve, que al final del ejercicio, pues si yo me pongo a hacer una conciliación también entre mis saldos de mis clientes, pues resulta ser que, oye, yo no te debo eso, o yo ya te liquidé la cuenta. Y entonces volvemos al punto original del comprobante. Entonces me preocupo por el comprobante de pago. ¿Y qué me diste entonces? Porque los saldos, que ese es un dato importante, viene lo que es un análisis de lo que viene siendo el detalle de los pagos. ¿Cómo te he ido pagando? Uh -huh. Es un control de saldos insolutos. En el complemento de pago, en el CFDI con complemento es de pago. Es correcto. Y tomemos en cuenta que ese saldo, en teoría, si yo lo sumo contra todas las facturas que yo tengo emitido, debería de ser el saldo de lo que me representa la cuenta en mi auxiliar de clientes yo como cliente de ese proveedor. Así teóricamente debería de ser. Entonces, si yo no estoy haciendo un comprobante con esas características, entonces tengo que regresarme al comprobante, cancelar el comprobante de pago, etcétera, etcétera. Ajá, y bueno, y permítame nada más regresar por último uh -huh. otra vez y ya a la conciliación bancaria. Eh, si hay cheques en tránsito, eh, por ejemplo, yo ya los registré contablemente como un pago. O sea ya dije, bueno, cargo a proveedores con abono a bancos, ¿no? Este ya, ya se hizo uh -huh. el registro. Y obviamente en ese, en ese, el, cuando se emite ese cheque, y hago como que ya me ya le pagué el proveedor y ya descargué el dinero de la, de la contabilidad en, en, la cuenta de bancos, obviamente también hago el registro de los IVAs, ajá, el IVA acreditable pues pagado, sí es. este lo registro, lo saco del no pagado y lo paso al pagado, etcétera, ¿no? Pero, eh, y entonces en, en la cuenta de IVA acreditable pagado ya hay un IVA que en teoría está pagado, que en teoría es acreditable. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si ese cheque al final, al final del mes no se cobró? Está en la conciliación bancaria. Yo tendría que hacer para efectos del llenado de mis declaraciones y del cálculo de mis impuestos, la cancelación. O sea, no tendría que considerar ese IVA como pagado porque el cheque no está cobrado. Uh -huh. En ese mes no. Sería hasta que el cheque se cobrara. Aquí, Entonces, la conciliación bancaria además tiene sus efectos fiscales. Sí, ¿no? aquí también tendríamos que, que considerar el cheque. ¿El cheque fue entregado al beneficiario o no fue entregado? Uh -huh. Porque si no fue entregado... La norma te indica Así que es. al cierre del, del periodo tú tienes que re, regresar ¿Sale? la operación, Así reconocer es. de nuevo el pasivo y eh, reintegrar el, uh -huh. el, el, el importe del cheque a la cuenta de bancos. Entonces eso no te genera ningún tipo de situación fiscal. Uh -huh. Ahora ya lo entregaste el cheque y Eduardo no ha ido a cobrarlo por la causa que quieras. Yo no puedo eh, afectar el IVA si no es mediante la certeza de que el cheque fue cobrado. ¿Cómo voy a saber si lo cobro por si yo emito 100 cheques y no estoy tras de cada uno de los beneficiarios? ¿Cómo lo sé? Pues a través de la conciliación bancaria, uh -huh. justamente. Pero también hay otra situación aquí, Rubén. Y este, esa norma a la que te referías nada más es la norma de información financiera. La, la nif Segundos, eh, El tema eh, con relación al, 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 al cobro del cheque, se me fue ahorita la, la idea. Este, bueno, mientras ahí, este, mientras, mientras regresa la idea. Ajá. Y esto obviamente, si, si además es un recibo de honorarios, es un recibo de arrendamiento que lleva va retenido, que lleva re, ha uh -huh. retenido y le entregaste el cheque a Rubén y Rubén no lo cobró, entonces vas a tener que cancelar. Bueno, o sea, las retenciones tampoco se, uh -huh. se sí, van a pagar. Pero gastos. déjame decirte que ahí tenemos un problema con el SAT, porque el SAT está considerando que en el momento en que entregaste el cheque... Perdón, en el momento en que te entrega el comprobante, eh, Eduardo hace un recibo de honorarios uh -huh. a Susana, que es empresa SSA, y le entrega su recibo para que se programe el pago. El SAT, desde ese momento, está considerando que Susana tiene que haber enterado el, el ISR retención. y el IVA, que me, que me vas a retener, me vas cuando en el futuro, cuando me pagues, cuando sea el cobro efectivo uh -huh. del cheque. Eh, te decía con relación a los, a los cheques, eh, si, si tú quieres hacer la conciliación bancaria con el estado de cuenta de internet, yo auditor te digo que no es correcto, porque ese no es el oficial. ¿Cuál es el oficial? El estado de cuenta que trae los tres sellos justamente que todos los bancos tienen que, que uh -huh. hacer para tu estado de cuenta. Y muchas empresas hacen su conciliación con la, el estado de cuenta de Internet. Pues perdón, pero ese no sirve. Ese no debería de ser el... El, el, Deberían coincidir, ¿no? Nada validar validar que coincidan. Y la idea todo. es que coincidan, pero no siempre coinciden. No siempre coinciden. coinciden. Uh -huh. no siempre coinciden. Entonces, Ajá. que lo hagan, las sugerencias es que lo hagan con el estado de cuenta oficial. hoy este llega por ahí del día 14, 15, ¿cuándo llega? Está bien. Uh -huh. Ya hiciste un previo, ya más o menos te diste cuenta, pues. Haz la, la, la definitiva. Haz la definitiva ya Una con el plan. Una preconciliación, a pero mm -hmm. no la puedes tomar claro, como, como bueno. definitiva. Mm -hmm. Y te decía con relación al SAT, está, es, eh, estamos eh, enterándonos de que está haciendo esa, esa mala aplicación de la. De la disposición. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con los comprobantes de honorarios, ¿no? Uh -huh. en, la, en el Código Fiscal de la Federación y creo que eso es lo que genera esa discrepancia con la autoridad, ¿no? Porque en el caso de los servicios personales independientes, uh -huh. el Código en el artículo 29, 29. a uh -huh. eh, dice que cada, ¿qué? Que cada comprobante se considera pagado en una sola exhibición, algo así, ¿no? Exacto, es el, el 29 dice? a fracción Ajá, séptima, siete. fracción No te dice que cuando se trata de servicios personales Ajá. independientes pues está efectivamente pagado, ¿no? Cuando en realidad, pues nosotros no necesariamente siempre es así. Ajá, pero en teoría, el admitir un CFDI, y ese es bien importante, uh -huh. cuando alguien te emite, o cuando tú emites un CFDI, que son servicios personales independientes, independientes. El, el hecho de emitir el CFDI con ese clave, producto, servicio... Uh -huh, uh -huh según el, el como lo interpreta la autoridad del 29a uh -huh. fracción 7 del Código Fiscal de la Federación, estaría considerando que de ambas partes están aceptando que esa operación ya está pagada. Sí, pagada. Esa es la interpretación que le dan es el 29A Fracción uh -huh. 7, ¿no? Pero si quieren, ahorita abundamos en esto, vamos a una pausa y de regreso nos das tu, tu, tu claro opinión, sí. por favor, Rubén. Pues ya estamos de regreso. Entonces, precisamente te pedimos uh -huh. que abundes en este tema de los FDIs que amparan la prestación de un servicio personal independiente, uh -huh. lo que comúnmente conocemos, o coloquialmente conocemos como honorarios. honorarios. Y estaríamos hablando nada más, eh, quiero puntualizar, de personas físicas que prestan servicios personales uh -huh. independientes y sociedades civiles que También. prestan servicios personales Exacto. independientes. Uh -huh. es correcto. Eh, en ese caso, ¿cuál es la, la, ¿qué es lo que dice el código y qué es lo que hace la autoridad sí. y qué es lo que pasa? Si sí, yo me voy al código fiscal y yo emito un un comprobante con un método de pago PPD, la autoridad puede dar por hecho de que está cobrado, aun cuando tenga esa leyenda. Y, y esto, pues obviamente, en detrimento del contribuyente, porque efectivamente no ha percibido ningún tipo de pago. Efectivamente, yo emito un comprobante y lo que muchos despachos, lo que muchos profesionistas hacemos es verificar que efectivamente me vas a pagar. Sí, si tengo la plena certeza de que vas a pagar, casi como decimos, dando y dando, ¿no? Tú me das mi cheque y yo te doy tu comprobante con el método de pago PUE para poderme asegurar de que efectivamente el comprobante tenga esa característica y lo tome como efectivamente cobrado. Ahora, entramos otro problema que es la retención. Porque, ¿qué sucede cuando yo emito el comprobante de honorarios el último día del mes y no me alcanzan a hacer el cheque, la transferencia? Y entonces se me queda un movimiento pendiente, ¿no? Entonces, técnicamente, una regla miscelánea me dice que si el comprobante no fue pagado a más tardar el último día del mes, tengo que regresar, cancelar el comprobante. Sustituirlo por uno que diga método de pago PPD y emitir el comprobante de pago. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso por lo tanto también va generando esa parte de la, de la problemática en la mayoría de los casos. Pero, pero en teoría, con la interpre interpretación que le da la autoridad. No debería existir un CFDI de prestación de servicios personales independientes con método de pago PPD. Teuría, no debería, todos no debería. deberían ser PUE. Todos deberían Pero, ser PUE. No, pero el, 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 el estándar no lo prohíbe. No, o sea, tú puedes no, ponerle PPD sí, y hacer complemento de pago y la autoridad te lo tendría que aceptar como bueno. Claro que sí. Porque no hay una prohibición expresa en ese sentido. Inclusive, pero sí parte de ese supuesto. Inclusive, Ajá. si tú te vas o te remites al nuevo formato de pago, de declaraciones y pagos prellenados, de los movimientos que ajustas, ya sea que disminuyes o que aumentas, hay un concepto que te dice, comprobante emitido pero no cobrado por sociedades y asociaciones civiles. Uh -huh. Y de igual manera, posteriormente dice, bueno, si tú lo cobraste, a lo mejor en un momento distinto, me hace entender que son los comprobantes que tienen esta característica de método de pago PPD. Uh -huh. Pero además, en, en el tema de las retenciones, a mí me parece muy claro que... No puede haber retención si no hay pago, uh -huh. porque el, el, la retención nace justamente del pago. Y el pago, estamos hablando del, co si es un pago con cheque, pues hasta que se cobra. Hasta que se, se cobra el cheque, el cheque porque decía Rubén dando y dando, sí, claro. pero igual me das un cheque cuya, y, y vamos a pensar, <laughs> vamos a pensar que lo hace de buena fe el, 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 uh -huh. el cliente, pero hay clientes que lo hacen de mala fe, que la firma ¿Cómo? no es que omite que la cantidad eh, en, en letra y número mejores, no coincide, que se equivocaron en una letra de tu no, O sea, uh -huh. no, no se vale eso de dando y dando, porque dando y dando, déjame ver a ver ah, si claro. me van a pagar. Sí, 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 sí. A ver si va a tener fondos el cheque uh -huh. ¿También? también. Porque también. te doy el <laughs> cheque no, para tranquilizar, pero en realidad no tiene exacto, fondos. No tiene y, dinero, ¿no? Y, o que el servicio sí se prestó. Claro. Pero también, ¿qué sucede si el servicio no satisfizo al cliente y el cliente dice, yo no te lo pago porque no fue lo que yo esperaba claro. de tu servicio? Normalmente en servicios es difícil que se cancele un comprobante por la no prestación del servicio. El servicio ya lo hiciste, ya sé, ¿no? Bien. Entonces, creo que ahí también, como que faltan cosas en, el, en, en la versión 4 de, uh -huh. de afinar, ¿no? Claro, ¿Y? claro. Bueno, y de hecho sí, yo creo que el gran pendiente en el CFDI versión 4, no me refiero al complemento de pago, uh -huh, sino al CFDI en CFD. general, es que debe tener una fecha de transacción claro, pues, para sí. que cuando sustituyamos, claro. corrijamos, cancelemos, etcétera, si le ponemos que la fe, así lo hagamos hoy, si la fecha de transacción es enero, pues que se acumule en enero. No, es, no obstante, que lo hice hoy, como sucede con el comprobante de, de, nómina, ¿De nómina, con el de pago ¿De mismo, Ajá. que es uno de las de los cambios que hubo también claro. en el CFDI con complemento de pago, que me parece un acierto de la autoridad, es que ahora acumula el pago con base en la fecha de pago, Exacto. no con base en la fecha del de cuando haces el, es el comprobante. comprobante. Es y eso. Eh, pues es lo que, se, lo que pediríamos claro. para cualquier CFDI, incluso el CFDI general, que tuviera una fecha de transacción y una, fe, o sea, una, distinta de la fecha de elaboración, que puede ser igual o distinta de la fecha de elaboración. No, y eso ¿no? además facilita mucho el hecho de no tener que presentar declaraciones complementarias y sobre todo cuestiones que ahorita están enfrentando muchos contribuyentes de cartas de invitación donde Exacto, los datos no Exacto, a todos nos ayudaría uh -huh. empezando eso desde es. la por la Yo creo autoridad. Creo que la misma autoridad se vería beneficiada en ese Sí, sentido, empezando ¿no? por la autoridad, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces este eso con los con los complementos y la conciliación bancaria. El otro tema maestro que usted tocaba es que efectivamente hasta hoy todavía hay muchos pendientes en los FDIs con complemento de pago. ¿no? O sea, es. yo pago y el que cobra no me da el complemento de pago. Es, ¿no? es que, es que lo, los contribuyentes, bueno, los clientes no entienden la importancia del complemento de pago. Y cuando tú como auditor se lo rechazas porque le hizo este okay está bien aquí el complemento de pago, ah no lo he pedido, te lo rechazo, uy se, se viene el mundo encima al auditor. Y pero eso es usted, pero cuando llegue la autoridad va a ser lo mismo, no, pero <laughs> finalmente si no es un dictamen sí, con efectos sí, sí, fiscales, sí, 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 pues yo en general sí le pido que me haga una manifestación por escrito con su firma del, con, del representante legal donde me exime mide cualquier problema. Así es. Porque tampoco pues eres policía para sacar la sí, macana. No, y, no, ¿y la no, autoridad ha no, emitido este tipo de criterios de si no está el CFDI con complemento de pago pues no, es, no, de, no, es, es no es deducible sí, ¿no? Es, y no es acreditable y, y no es acreditable no sí, sí, es. que nos ayuda mucho lo que decíamos que ahorita, que, que si bueno usted llega por ejemplo a hacer una previa una auditoría previa este, en estas alturas del pues año y detectan menos. algunos faltantes en complementos de pago y se hacen antes de que se presente la declaración anual y le ponen la fecha del pago pues se va a corregir todo. Eso llevas. va a estar bien. Se Así va a corregir, es. eventualmente se va a corregir. Así es. No como antes que pues no, no se acumulaba con la fecha de pago, sino claro. con la fecha de elaboración uh -huh. era un desastre. Entonces ahorita creo que estamos en ese sentido mejor, ¿no? Eh, uh -huh. Mejor, pero también la autoridad creo que debería de ampliar su, su, uh, su abanico. Tengo el caso de una empresa que les, uh, le llegó la revisión de, tengo diferencias en el IVA de tanto más cuanto. Resulta ser que la empresa se ha dado cuenta que son facturas que, no, que canceló en su sistema y el PAC debió de haber pedido la cancelación del SAT, pero no lo hizo. Y en el SAT siguen vigentes. ¿Qué se va a hacer si estás hablando del año 2018? ¿Qué se va a hacer? Con la reforma. Uh -huh. que ¿Qué se va a hacer hizo? con la reforma? Uh -huh. sí, sí. De que ya no puedes cancelar. Entonces es un verdadero problema el que tiene ahorita la empresa. Es un problema para todos, incluso para sí. lo que mencionabas antes, de, al inicio de este programa, uh -huh. del programa de vigilancia profunda Exacto. de la autoridad fiscal, tuvimos eh, participación del SAT. Eh, precisamente para hablarnos del programa de vigilancia profunda. Yo les decía, ah, bueno, ustedes van por la autocorrección, o sea, revisan ¿Qué? y les dicen, oye, contribuyente, pues estás mal por esto y esto y esto, pero con los cambios que hubo, y ahorita te pido, Rubén, que nos, nos este, hables de esto, con los cambios que hubo en materia de, con, de cancelación de comprobantes, pues ellos llegan a revisar hoy, a lo mejor lo de hace dos años, claro. y... ¿Cómo me autocorrijo? No, pues ya ¿Cómo no me autocorrijo ¿no? si ya no puedo uh -huh. cancelar comprobantes? ¿Qué uh -huh. cambios hubo en materia de cancelación de comprobantes? Bueno, la primera es, creo, la más fundamental: que el, 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 el comprobante se tiene que cancelar dentro del propio ejercicio. Y una facilidad de una regla miscelánea que te da la posibilidad hasta en los. Dos meses siguientes, tres meses siguientes. Para dentro hacerlo. de la fecha de presentación, de presentación del anual. De del ¿no? anual, exactamente. <coughs> Entonces, o sea, eso, entre tres y cuatro meses, exacto. dependiendo de si soy persona moral o física. ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y esta cuestión, pues dices, bueno, qué bien por el ejercicio, ¿no? Pero como dice el maestro Eduardo, pues a veces se eh, generaron los comprobantes en años anteriores con errores, falta de control y demás. Y ahora, pues no es una cuestión que tenga que ver con una falsificación de comprobantes, operaciones apócrifas, simplemente fueron errores. Y no tiene nada que ver con ello. Y te puedo demostrar, ¿no? De que efectivamente no hubo salida de inventarios, que no hubo una venta, no hubo una entrada de dinero, simplemente hubo un error. El área de ventas facturó, a lo mejor otro ayudante me facturó, y tengo tres facturas elaboradas en el mismo periodo, a lo mejor por personas diferentes, pero que en su momento no se cancelaron. Ahorita, a estas alturas, dice la autoridad, pues lo siento, ya no lo puedes hacer. Oye, ¿y entonces qué alternativa ve eh, veo? Muchos veíamos como una posibilidad las notas de crédito porque obviamente el problema de la cancelación trae implícito el pedirle la autorización al, al receptor del comprobante oye voy a cancelarte una factura sí de cuánto y de cómo y por qué Ay, no no estoy de acuerdo te rechazo la cancelación entonces esto provocó que muchos contribuyentes sobre todo por el temor de la deducibilidad que tiene la implicación de una cancelación sabes qué te rechazo todas las cancelaciones como tengo que confirmártelo a través de un buzón tributario te rechazo las cancelaciones. Y entonces el contribuyente para evitar esto dice, "Ah, bueno, pues no puedes, entonces me voy por la nota de crédito, que es una vía de nota, nota tengo que notificar y tiene por decirlo de alguna manera un mismo efecto, pero en cierta forma la autoridad lo detectó también para ese tipo de operaciones simuladas." Entonces, sabes que ni con nota de crédito me puedes ya llevar a cabo la cancelación. Entonces, es prohibido hacerlo a través de este mecanismo. ¿no? Pero además, le eh, digo que está mal, pero además la nota de crédito tendría un efecto en este año. Claro. Y la sí, operación anterior, es de no, 2018. No para nada, por supuesto, claro, entonces... sí, pero por los contribuyentes, para calmarle un poquito la, la ansiedad al cliente, al receptor, aquí está la nota de crédito. A lo mejor no lo veía en ese momento de ese ejercicio, pero sí traía un impacto, ¿no? Y me parece que la autoridad entendió mal la reforma, uh -huh, porque, uh -huh. o sea, eh, sí está prohibido cancelar, pero sí lo deberías poder hacer. O sea, claro. más bien ha sido uh -huh. un problema de cómo diseñaron ellos la plataforma Exacto. para la cancelación, Electrónicamente porque como incluso es. hay una multa por cancelar comprobantes sí, fuera de tiempo. Es correcto. Y no todos, nada más los tipo ingresos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en realidad, en, en, en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, uh -huh. que es lo que aprobó el Congreso. Eh, la posibilidad de cancelar si sí está latente claro. si sí está abierta uh -huh. nada más que está sujeta a una sanción cuando se haga fuera de tiempo Así es. pero la autoridad entendió mal la reforma y simplemente canceló claro. le, literalmente posibilidad. la posibilidad de cancelar, de cancelar. canceló sí. la posibilidad de cancelar sí. comprobantes claro. este, fuera del tiempo que ya se fijó no mediante ley y mediante reglas. y yo cancelar. creo que el objetivo principal de esta reforma y lo entendemos era por aquellas personas que metían comprobantes en un momento le daban un efecto fiscal dejaban pasar unos años, aquí como que a todos se les olvidó y canceló la factura, las famosas operaciones simuladas. Uh -huh. Pero entiendo que esa razón sea justificada, ¿no? Pero ha habemos muchos contribuyentes que no hacemos eso y por lo tanto, oye, ¿por qué me limitas a mí mi derecho? A cancelar una factura en una fecha posterior. En las operaciones con el público en general uh -huh. es difícil administrarlas, más no? ahora que te uh -huh. permite, que las propias guías de llenado del CFD y del público en general te dicen que el cliente puede llegar en cualquier momento a pedirte su factura, sino, claro, aunque no se la hayas sí. hecho en un momento, y que tú que tendrías que cancelar tu, tu factura global de operaciones con el público en general uh -huh. para restarle exacto, esa, esa operación exacto, por la que te están pidiendo exacto. factura. Y volver a hacerlo para sustituirlo. Y no lo ¿no? vas a poder hacer. Y, y resulta que, o sea, es, es muy compleja la administración <laughs> claro. de las operaciones con público en general. Entonces, digo, no es que estés haciendo nada, simplemente Inhibido, se te o sea. va, se te claro, va, porque es un claro. volumen de operaciones muy amplio, ¿no? En ese caso, ¿no? Exacto. Es Entonces, correcto. sí, creo que se tiene que, que corregir. Ojalá y esto la autoridad todo. lo haga. Yo creo que también por el bien de ellos, como, como eh, autoridades fiscalizadoras. Porque eso facilita mucho el proceso. Hasta van a recaudar más por vía multas. Claro, claro. No, sí, por supuesto. Y, y sobre todo el contribuyente, ¿no? Que de alguna forma, pues ahorita le está generando muchas distracciones, muchos problemas en el mal control de la información, piensan que el software está mal y cosas por el estilo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Simplemente, pues son entre las faltas de control y cómo la autoridad lo ha interpretado la reforma, pues nos tienen esta situación, ¿no? Pero bueno. Ajá. Voy a ir al tema de los depósitos no identificados y precisamente el, el tema que es muy común además en operaciones con Así el público es. en general. Pero nada más quisiera cerrar este tema de los comprobantes y de los complementos que luego no se solicitan y demás, con que yo creo que independientemente de cómo hagamos los cálculos en nuestros papeles de trabajo, con las herramientas que nos dan nuestros programas de contabilidad, que pues, básicamente esos esas, esas herramientas de nuestro programa de contabilidad se alimentan de la información que yo le digo, ah, esta sí juega para IVA, esta no, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es un decirle sí o no en cada asiento contable, ¿no? Uh -huh. Que es como, como, como trabajan los programas de contabilidad. Y de ahí saco el IVA acreditable, saco la declaración informativa de operaciones con terceros y calculo el IVA por pagar, ¿no? Uh -huh. Pero no hacemos este cruce de, nuestros, de nuestro cálculo, de nuestros papeles de trabajo, con lo que ve la autoridad desde los comprobantes. Uh -huh. O sea, creo que una herramienta que le falta a los programas y que es un cuidado que tendríamos que tener nosotros es, una vez que ya hiciste tu cálculo del IVA, ahora volteate a los comprobantes, vacía los CFDI este, emitidos con método de pago PUE y los complementos de pago que tienen fecha de cobro del uh -huh. mes vete a los fdis recibidos con método de pago pues, uh -huh. vete a los FDI eh, con complemento de pago de los pagos a tus proveedores y suma los cobros y los pagos según tus comprobantes claro. y compáralo con lo que estás declarando a ver si es cierto que coincide. Uh -huh. Porque eso es lo que la autoridad va a ver desde fuera, uh -huh. independientemente de todo el cálculo perfecto que hayas hecho, de lo efectivamente pagado, lo no pagado, etcétera, cómo te ve la autoridad, cómo ve tu declaración del IVA. Desde los comprobantes emitidos uh -huh, y recibidos uh -huh. relacionados con el flujo de efectivo. A ver si es cierto que coincide con lo que estás pagando. Porque si no, permíteme decirte que no sabemos cuándo, pero muy pronto la autoridad te va a empezar a decir hay diferencias en tus pagos. Uh -huh, claro. labor, ¿no? Si ah. no estás, si es que no te, te revisa un auditor, en eh, un dictamen es. para efectos fiscales, uh -huh. que seguramente ese pues, va a ser un procedimiento que va a aplicar el auditor. Yo, ¿no? yo aquí te quisiera hacer un comentario, porque lo he visto en la práctica. Eh, Esto que tú mencionas es descargar masivamente mis comprobantes cada mes, no esperarme a que la autoridad no, no, haga no. un proceso de vigilancia profunda auditoría. No, Esa mes tengo que hacer, para la mes tengo que del hacer mes. una conciliación de comprobantes. Yo tengo mil facturas, la autoridad tiene mil, si estamos en los mil, perfecto, voy avanzando. ¿no? Posteriormente analizo método de pago, si es todo puede, perfecto. Voy viendo entonces en algún momento dado la parte de los impuestos trasladados, retenidos y demás. Lo que yo sí he visto es que en los comprobantes PDF yo puedo alterar o modificar parte de su contenido. Un PDF yo lo puedo modificar y le puedo dar como que el gusto a mi cliente. Oye, yo no quiero que le pongas esto. Oye, pero es que así lo dice el SAT. No, lo quiero así. Está bien, cámbiaselo. Pero el XML no, 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 tiene el yo. dato y ese dato no <coughs> lo puedo cambiar. Entonces puedo tener un XML donde el método de pago dice una cosa. Y en el, en el PDF puedo Qué hacer creativos. otra. Y digo, no es por malas ideas. Sí. No dar malas ideas, robina, pero sí autoría. se da. Entonces, eso digo para los, los que nos están viendo y escuchando, pues hay que poner esa atención. O sea, no me puedo basar totalmente en el PDF. Tengo que descargar los XML y hacer esa validación como una matriz de datos, ¿no? Validar mis, mis datos, mis elementos y sobre ello verdaderamente ver si efectivamente son... lo que dicen los comprobantes, sobre todo en materia de deducciones, ahorita que nos estamos acercando prácticamente a fin de año donde tengo todavía la posibilidad de pedirle un cambio a mi emisor, un comprobante, porque tengo hasta el 31 de diciembre para que en algún momento dado pueda sustituir un comprobante y no se me vaya con una fecha posterior. Creo que sería lo más sano, ¿no? Así es. Así es. Pues maestro, no sé si quieres agregar algo en este tema y si no para pasar a otro tema. No, si gustas pasamos al, al. A los al, depósitos, a los no, depósitos identificados. no identificados. Y hablando del, de la falta de control interno, Así no precisamente. Es. Sí, muchísimas empresas tienen precios establecidos para sus productos, son únicos y venden en general, pues eh, igual cantidad a, a Susana, a Raúl, a Eduardo, en fin. Y de repente reciben depósitos y no saben, pues reciben 5 mil pesos y no saben de qué, de qué es. Entonces, ¿qué debe de hacer la, la, la entidad? Pues llevar un estricto control, sobre todo con los FDIs. Yo creo que deberían de hacerlos en formato PPD, pago en parcialidades o diferido, y generar el complemento de pago una vez que estén ciertos de que Susana fue la que pagó, pues se lo genero, ¿no? Ese, esa sería la Aquí de hecho si existe disposición fiscal en el sentido de que si hay inconsistencias entre la contabilidad y los depósitos, eso da lugar a una presuntiva de ingresos, uh -huh. este que aplicaría para IVA y aplicaría para ISR ah, y y demás, no. Entonces uh -huh. el registro contable tiene que ser consecuente con esto, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que el registro contable también, yo yo me opongo. Lo sabes, uh -huh. lo, lo escuchaste, a, a, a que se registren operaciones de contado. Así es. No hay operaciones de contado, perdón. Sí, sí, sí. Por momentos, todas las operaciones son acreditadas. Aunque sea un instante. Aunque sea un instante, cinco <laughs> segundos, pero siempre hay, todas las operaciones son a crédito. Uh -huh. Y así debería de existir la contabilidad. La contabilidad. contabilidad. Entonces, y todo se debe registrar como, como cuenta por cobrar a clientes. Así es. Y así se apagó en efectivo. Bueno, se cancela contra clientes y se va contra caja, porque también no entro directamente al banco. Muchas veces. Muchas veces es, pasa, existen, la caja. pasa la caja y a lo mejor al día siguiente se deposita en la cuenta bancaria. Que eso es parte del control interno también, que es muy importante, sí, ¿no? Pero, ¿Cómo manejamos ese, esa cobranza en efectivo? Pero fíjate, que ya también al tema de la caja ya le le quité unos pesos porque hay que pagarle al de la que basura eso hay que pagar el periódico del jefe hay que pagar el café del jefe mm. y las galletas ya se acabaron o sea, normalmente son gastos muy superfluos y entonces se toma dinero de la caja en y sí tampoco es. hay la conciliación de caja versus depósitos así es y y todo gira otra vez en torno a la conciliación bancaria en la conciliación bien hecha tú debes de definir muchas cosas que están fallando de control interno en la empresa. ¿Y es el control interno? Es ¿no? el control interno. O sea, eh, precisamente esas prácticas tienen que estar prohibidas. ¿no? O sea, es. toda la cobranza se tiene que depositar íntegra. íntegra. Porque si no, caemos en este supuesto del artículo 59, 55, 59. 55, 55, 55, 55 del cuarta. Código Fiscal de la Federación, donde cuando existen estas inconsistencias entre lo que digo que vendí y lo que se depositó, uh -huh. eh, la autoridad puede considerar ese depósito que no coincide con mi venta como otra venta. Claro. Y entonces me puede cobrar impuestos por las diferencias. Sí, ¿no? aunque también es difícil porque por el volumen muchas veces no es, no es práctico que hagas la, la separación uno por uno. Y entonces muchas hmm. empresas lo que hacen es, bueno, concentro por número de, de, de control de cobranza. El, 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 la relación de cobranza número uno del mes y aquí viene toda mi, mi detalle. Si la autoridad dice, oye, es que no me está conciliando lo que emitiste. Y lo que generaste como complemento de pago con tus depósitos, pues yo podré tener elementos de control justamente para justificar por qué no coincide uno el El problema con otro, es que ¿no? luego no existen estos elementos de control. Y normalmente Ese es no existen. <laughs> normalmente <risa> las empresas no lo, no lo hacen. Es, es, es el que yo baño de realidad. <laughs> la, la, la realidad es sí. que los, los, la, las empresas en México o las empresas que son medianas y pequeñas no tienen la, la infraestructura. Entonces ellos dicen, mira, pues con que medio paguemos los impuestos y me la juego a que, a que no el robot, porque es el robot, este, no me va a, a tomar en cuenta para una revisión. Mm. Así es. Esa es la, la, es la, la percepción la realmente. ¿no? Y puede ser que seas auditor cinco o seis años de la misma empresa, tampoco te hacen mucho caso. Así es. Porque así es. ¿Qué, qué quieres comentar con respecto a este tema, eh, Rubén? Pues mira, definitivamente... Obviamente tenemos la factura global también sí, claro, en este sí, tema, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya, ya comentábamos la... El principal problema de la factura global son las cancelaciones, ¿no? Que definitivamente si un cliente llega hoy, mañana, pasado, dentro de tres llega meses... Llega un cliente, mañana otro, mañana otro... Y así pues, otro y otro, pues tengo que estar cancelando, cancelando un comprobante, ¿no? Obviamente tiene que ser dentro del ejercicio y una de las políticas pues debe ser esa. Tengo que establecerle un procedimiento a mi cliente para que a lo mejor dentro del propio mes pueda llevar a cabo el proceso, ¿no? Perdón, Rubén, sí. es, ¿es obligatorio que, que sea dentro del propio mes? Porque yo tengo, yo como usuario, uh -huh. me, me dicen, tienes 30 días para, para, uh -huh. para hacer tu, tu factura y si no, ya, no la vas a poder yo, hacer. Yo lo hago en el... es correcto. Pues mira, yo en ese sentido, maestro, yo, yo lo veo así. Digo, si yo quiero llevar, principalmente no regresarme a las declaraciones, elaborar una factura que me permita. Estar sustituyendo un comprobante fiscal, porque eso también tiene otro efecto. Uh -huh. La cancelación con la sustitución, pues tiene ahora nuevos mecanismos, ¿no? Así que es. ahora tengo que llevar a cabo un motivo de cancelación, eh, debo no, de justificar no. la cancelación, relacionarlo, nos cambia también la metodología. Ajá. Ahora tengo que emitir un comprobante nuevo y después cancelar a el viejo. Vamos a regresarnos Ajá. un poquito. Eh, yo vendo al público en general uh -huh. y podría yo hacer comprobante por cada operación que llega. ¿Qué sería mío, lo más adecuado? ¿Qué sería lo más adecuado? La facilidad es lo que da la, la regla. Dice, oye, en lugar de te, ponerte a hacer comprobante por comprobante público operación en general por operación por operación operación por operación mejoras un comprobante global y este, este comprobante global puede ser diario -semanal, semanal o mensual, o mensual. Ajá. Uh -huh. excepto para los del régimen de incorporación fiscal que puede ser bimestral, bimestral. ajá y uh -huh. ya no sí. y eh, a pesar de que es global tampoco es tan bonito porque ni tan facilito porque tienes que poner Renglón por renglón cada lo una de las vis, operaciones. Claro, ¿no? Sí, Entonces, pues, si son 100 operaciones, van 100 renglones, si son 1000, ¿no? son 1000 sí, renglones, sí, sí, sí. y así sucesivamente. Sí, no es tan sencillo hacer un comprobante. Yo en el caso de mis clientes, yo sí sugiero, emítelos de forma individual. Por, por una razón. Porque cuando llega un cliente y te pide la situación, oye, quiero mi factura, es, que mucho, no más fácil, es mucho más fácil cancelar esa factura que tener que cancelar la esa global. por todos los demás que no tengo una razón de ser. Entonces yo lo podría hacer. Obviamente aquí entra también la, la cuestión de qué tanta facilidad tengo para emitir un comprobante, mi proveedor, mi PAC, cuánto me cobra no, por facturar el costo, ¿no? el uh -huh. costo de, la, de la emisión. El costo ¿no? y la captura. Y de obviamente datos, ¿no? todo el proceso, ¿no? Que eso también no es nada menor, porque hay contribuyentes que si bien tienen operaciones en montos muy grandes, el monto de su factura es muy pequeña. Son facturas de 100 pesos, 200 pesos, pero tengo que hacerlas así. Entonces por el volumen, pues desafortunadamente tengo una GAR. Primero, carga administrativa y una carga económica Ahora, también. Ahora, eh, si yo voy a una tienda y compro, el, es una operación con el público en general, es, uh -huh. o sea, está abierta al público en general, y yo uh -huh. compro y compro este pues 10 hojas de papel que me cuestan uh -huh. un peso, uh -huh. ¿podría yo pedir factura? No, sí. digo obviamente. Bueno, la, sí podría pedirla. Sí, por, por supuesto. Obviamente la autoridad te dice que hay un monto pero si no pero si no te la piden pero si no te la piden obviamente. Ajá, pero cuando tú le pidas o sea si pides una momento. factura de un, Hasta peso, por un peso tendrías que hacer una tendría factura. que hacerlo con sí, mis datos supuesto. fiscales con mis datos de sí mucha gente luego está así como que quiero hacer factura por un peso sí pues, cuál es pero el está, por, por ley es obligatorio, obligatorio. Ajá. Es tu obligación ahora si la, 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 la regla da la facilidad de que si la operación no llega a los 100 pesos, 100 pesos y emitirlo. no te piden factura puedes emitir un comprobante simplificado y eso ¿no? también es parte del control inclusive muchas tienditas muchos negocios te dice, ¿no? Si no te entregamos tu comprobante o tu factura, uh -huh. este, pues denúncialo. ¿Por qué? Porque también entra el fraude financiero, ¿no? Ese dinero que se desvía, ese dinero que no entra a la caja. Hice la venta, pero no ingresó el dinero. Entonces, también es una medida de control, ¿no? Que me permite, en cierta forma, también como empresa, como negocio, como negocio pues controlar también parte del efectivo. Así es. Así es. <laughs> y bueno, lo ideal sería también hacer la factura global, se puede hacer eh, con la forma de cobro más común, digamos, sí. pero po, uh -huh. lo, también yo creo que será recomendable hacer, si se puede, una por efectivo, otra por tarjetas, claro, sí, por para que tu contabilidad sea más eh, transparente. Más controlable, ¿no? sí, más controlable. Pues se nos acabó el tiempo, ya nos no. queda un minuto. No. <laughs> un comentario final de 30 segundos cada uno, por favor. Eh, que las empresas comprendan la importancia del control interno en sus operaciones, sobre todo por cómo está la autoridad fiscalizando. Rubén. Pues básicamente sé que es difícil eh, penetrar un poquito en la cuestión electrónica, eh, que, que, quitarnos el miedo. Las guías de llenado son muy extensas, pero leerlas son indispensables. Son indispensables. ¿Por Más qué? para los contadores. Claro, ¿no? y sobre todo porque eso me va a garantizar que los datos que yo pueda tener como empresa van a coincidir con la, a la autoridad. Me guste o no la manera en cómo lo pide, pero lo voy a tener que hacer. Es algo que yo entiendo, sobre todo con aquellas personas muy pragmáticas en la parte fiscal, en la parte contable. Pero, Rubén, es que este es un documento X. Pues sí, pero me quita problemas, entonces tengo que llevar a cabo ese Es con lo claro que me puedo defender en caso de que, que la que autoridad se quiera poner difícil. Tú mismo me lo dijiste, aquí ah, está, aquí ¿no? está. Y sí, efectivamente, las guías de llenado son, son una herramienta pues, que sí, tenemos que manejar todos, ¿no? no nos queda de otra. Uh -huh. Y yo agregaría que además eh, esto se complica y, y lo cual creo que estaríamos de acuerdo los de esta mesa en que qué bueno con la parte contable, porque ya en la sí. última declaración anual, la de 2022, ahora sí la autoridad nos pidió los cuatro estados financieros uh -huh. básicos, dentro del cual está el, el estado de flujos flujo de efectivo, efectivo, que este pues también va a cruzar en parte, o también pueden cruzar, uh -huh. la autoridad puede cruzar los datos de este estado financiero básico con los temas del impuesto al valor agregado, uh -huh. este, el IEPS, con todo lo que maneja eh, los ¿Tiene impuestos más herramientas que se calculan con no flujo de la efectivo. Piedad. La autoridad aparentemente está volteando la vista a la a, a la información contable de entrada a los estados financieros uh -huh. básicos eh, para eh, cruzar información no claro. y este y pues bueno en ese sentido pues nos tenemos que volver más ortodoxos sí, creo 10 ¿no? segundos Ajá, sí, claro. más eh, para aquellos que hicieron el estado de flujos de efectivo para la declaración anual 2022 al aventón ay, hazla <laughs> no importa mucho cuidado ¿eh? Sí, por el cruce de información. Yo sugeriría que volvieran a revisar que lo que declararon para el año 2022 fue lo correcto. Así es. Claro. Pues se nos acabó el tiempo. Ahora sí, muchas gracias, gracias a, a los dos. Gracias, Un gusto Susana. tenerlos en esta mesa. <coughs> gracias, Una plática Susana. muy, muy enriquecedora en todos los sentidos. Gracias. Gracias, Mario, Gracias. Gracias a ustedes también.